Half a century ago, 'cause you keep coming back after telling me off without even feeling sorry between goodbye and hello again. Thought we could grow again. How about no again, again and again? I'm trying to tell you we can't be friends. Struggling to comprehend that we broke up and ended again and again and again. And I'm getting busier and busier, so disorientated. First you want me, then you're busy, girl. It's not that complicated. Got me tied up in a leash and round and round and round and round. Next. Prepárate para la rutina. Haremos biseries, dos ejercicios seguidos. Empezamos con sentadilla más zancadas. Piernas separadas al ancho de los hombros. Espalda recta, el peso lo más pegado a tus piernas y baja en línea recta con control. Luego de la sentadilla realiza unas zancadas cortas, dominando el movimiento. Una sentadilla más unas zancadas cuentan como una sola repetición. La biserie 1 está por empezar. 6 a 10 repeticiones. This feeling that I have deep down inside,
cambio de ejercicio. Siguiente, elevación de talones en sentadilla. En posición sentadilla isométrica a 90 grados, con la espalda recta, eleva tus talones con control. 10 a 15 repeticiones. Descanso. Puedes pausar y descansar hasta 3 minutos si lo necesitas. El segundo round está por empezar. ¡Let's go! 6 a 10 repeticiones. Cambio de ejercicio. Diez a 15 repeticiones. Puedes pausar y descansar hasta 3 minutos si lo necesitas. El tercer round está por empezar. Último round. ¡Let's
6 a 10 repeticiones. Cambio de ejercicio. Diez a 15 repeticiones. Descanso. Si necesitas más descanso, pausa 1 a 3 minutos. Debes tener la suficiente energía para hacer el mínimo de repeticiones. Siguiente, aperturas. Mantén los brazos siempre un poco flexionados. Apertura lentamente los brazos por debajo de la línea de tu hombro hasta casi tocar el suelo. Y regresa arriba sin chocar bruscamente el peso. Movimiento lento y controlando el peso. El bíceps 2 está por empezar. Primer round. 10 a 15 repeticiones. Ejercicio. Remo con agarre neutro. Piernas un poco flexionadas, espalda recta, agarre neutro y lleva el peso con control hacia la cintura. 10 a 15 repeticiones. Thank you.
descanso. Puedes pausar y descansar hasta 3 minutos si lo necesitas. El segundo round está por empezar. Seis a diez repeticiones. Cambio de ejercicio. Let's go. 10 a 15 repeticiones. Un minuto de descanso. Puedes pausar y descansar hasta 3 minutos si lo necesitas. Cuarto round está por empezar. Último round. Seis a diez repeticiones. Cambio de ejercicio. Diez a quince repeticiones. Descanso. Si necesitas más descanso, pausa. 1 a 3 minutos debes tener la suficiente energía para hacer el mínimo de repeticiones.
Siguiente. Puente elevado unilateral. Coloca el talón al borde de una silla o elevación. Posiciona tu cuerpo y pierna más allá de los 90 grados. Sube lo más arriba que puedas y baja con control, sin llegar a tocar el suelo para mayor dificultad. Lento y controlado. El bicep 3 está por empezar. Empieza por tu lado más débil. Primer round. 8 a 12 repeticiones. Cambio de lado. Haz las mismas repeticiones que con tu otro lado. 8 a 12 repeticiones. Segundos descanso. Puedes pausar y descansar hasta 3 minutos si lo necesitas. La segunda serie está por empezar. Empieza por tu lado más débil. 8 a 12 repeticiones. Cambio de lado. Haz las mismas repeticiones que con tu otro lado. 8 a 12 repeticiones. Segundos descanso. Puedes pausar y descansar hasta 3 minutos si lo necesitas. La tercera serie está por empezar. Empieza por tu lado más débil. 8 a 12 repeticiones. Cambio de lado. Haz las mismas repeticiones que con tu otro lado. 8 a 12 repeticiones. Descanso. Si necesitas más descanso, pausa
1 a 3 minutos debes tener la suficiente energía para hacer el mínimo de repeticiones. El siguiente, curl de bíceps. Ponte de pie o sentado, erguido con la espalda recta, mirada al frente. Saca un poco el pecho con los hombros hacia atrás, brazos extendidos pegados al cuerpo. Y al subir, mantén los codos cerca del torso, evitando abrirlos o que se muevan hacia adelante excesivamente. Luego baja lento. El bicep 4 está por empezar. Diez a 15 repeticiones. Cambio de ejercicio. Muñequitos, acostados boca abajo. Eleva los brazos rectos a la altura de tus hombros, palmas hacia abajo, y forma lento un círculo. Siempre mira hacia el suelo. Puedes apoyar la frente si es más cómodo. 10 a 15 repeticiones. Segundos descanso. Puedes pausar y descansar hasta 3 minutos si lo necesitas. La segunda serie está por empezar. Diez a 15 repeticiones. Cambio de ejercicio. Diez a 15 repeticiones. Segundos descanso. Puedes pausar y descansar hasta 3 minutos si lo necesitas. La tercera serie está por empezar. Último round. We
young, we were kids, it was something rare. I told you everything, but when it all let's go! 10 a 15 repeticiones. Cambio de ejercicio. Let's go! 10 a 15 repeticiones. Descanso. Si necesitas más descanso, pausa. 1 a 3 minutos debes tener la suficiente energía para hacer el mínimo de repeticiones. Siguiente. Hip thrust. Apoya la parte alta de tu espalda, justo debajo de los omóplatos. Separa las piernas al ancho de las caderas. Las piernas forman 90 grados. Empuja a través de tus talones y levanta las caderas hacia el techo. Mantén la espalda recta. Al subir, el cuerpo forma una línea recta y bajas lento con control. El biset 5 está por empezar. Primer round. 8 a 12 repeticiones. Ejercicio. Empieza por tu lado más débil. 8 a 12 repeticiones. Cambio de lado. Haz las mismas repeticiones que con tu otro lado. 8 a 12 repeticiones. Descanso. Puedes pausar y descansar hasta 3 minutos si lo necesitas.
segundo round está por empezar. Ocho a doce repeticiones. Cambio de ejercicio. Empieza por tu lado más débil. 8 a 12 repeticiones. Cambio de lado. Haz las mismas repeticiones que con tu otro lado. 8 a 12 repeticiones. Descanso. Puedes pausar y descansar hasta 3 minutos si lo necesitas. El tercer round está por empezar. Último round. ¡Let's go! 8 a 12 repeticiones. Cambio de ejercicio. Empieza por tu lado más débil. 8 a 12 repeticiones. Cambio de lado. Haz las mismas repeticiones que con tu otro lado. 8 a 12 repeticiones.
Descanso. Si necesitas más descanso, pausa 1 a 3 minutos. Debes tener la suficiente energía para hacer el mínimo de repeticiones. El finisher está por empezar. Reps al fallo. Haz tantas reps como puedas. ¡Genial! ¡Lo lograste! Fin del entrenamiento. No olvides los estiramientos. When it started to feel so real, could feel it wrong.